Benvinguts a un nou programa de l'entrevista aquí amb el vostre canal comunitari i autogestionari, la Mosca Televisió. Avui, davant de la situació, podríem dir perfectament dramàtica, que s'està vivint a Colòmbia, i davant d'aquest estallido social, com ells li diuen, que ha portat a l'atur nacional, ara ja fa una miqueta més de 100 dies que tot el país està en una convulsió d'agressió a la població i de revolta popular absoluta contra una nova dictadura que s'afegeix a la dictadura global i que també té les seves pròpies característiques com cada regió del món. Avui tenim dos convidats, a Ricardo Méndez, hola, perdó, que és un líder del moviment de primera línia, és a dir, el moviment que està portant aquesta revolta social. És ara mateix l'únic líder activista, l'únic activista que ha pogut sortir del país. També tenim com convidada, que d'alguna manera ens portarà una miqueta ella a l'entrevista, Aliza Roncancio, activista i periodista colombiana que ja fa algun temps que està per aquí, per Catalunya, i que entre els dos ens conduiran i ens posaran una miqueta al dia d'aquesta revolta colombiana i amb aquest paro nacional, com ells diuen, aquesta lluita. I moltes gràcies a la Mosca TV que nos permite este espacio para contarle al mundo y para contarle a todos los que nos vean qué es lo que está ocurriendo en Colombia realmente. Porque desafortunadamente hay varias versiones, la versión oficial, que no es una versión que muestra la realidad de lo que está ocurriendo, y la realidad la queremos mostrar y la hemos estado mostrando a lo largo de estos 100 días de estallido social que llevamos en Colombia. Entonces, muchísimas gracias por permitirnos este espacio y para contarle a todos ustedes esa realidad que nosotros estamos viviendo. Para ello hemos invitado a Ricardo. Ricardo es un exiliado producto de todas las circunstancias que se han presentado con lo que ellos denominaron la primera línea. Y yo creo que ese es una pregunta muy importante que creo que debemos comenzar. Pero antes, contarles que el estallido social ya lleva, bueno, ya lo dije, más de 100 días. Ya lleva más de 100 días y no ha habido ninguna solución por parte del gobierno colombiano que ha hecho oídos sordos a todas las solicitudes y todas las demandas que está haciendo el pueblo colombiano o que viene haciendo a lo largo de estos 100 días. Cali ha sido una de las ciudades en donde este estallido se ha sentido con más fuerza y con más presencia. Ricardo es justamente de allí, entonces tenemos ese testimonio para que nos cuente cómo surgió la primera línea, o sea, de dónde salió esa idea de hacer una primera línea en defensa de todas estas demandas que está pidiendo el pueblo colombiano. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Selma, por prestar tu canal. Enormemente agradecido. Me siento orgulloso de ser colombiano y me siento muy honrado de estar aquí, igual también a ti. Pues te cuento, ¿no? El día 27 nadie sabía que se iban a conformar las primeras líneas. Simplemente salimos a marchar con mi familia, lo planeamos de manera pacífica. Salimos a marchar el 28, entre todos. Yo vivo exactamente en Yumbo, Valle del Cauca, ahí pegadito a Cali, y el día 29 salimos nuevamente a marchar, todos los que nos comprometimos, motivamos más vecinos, salimos en un plan de paz, y en algún momento la policía nos empezó a atacar, mandaron a un grupo que se llama el SMAT, el Escuadrón Antidisturbios, y mataron a un vecino, Vladimir. Esto generó pues temor, también generó rabia,
inconformidad y al día siguiente salimos a marchar, desafortunadamente, porque soy partidario de la paz, en medio de la siguiente confrontación, el día 30 muere un policía y nos acorrala, y en medio de ese acorralamiento terminamos en una estación de gasolina, en la entrada de Ecopetrol, donde salía todo el combustible que consume el suroccidente colombiano, y nos tomamos esa estación, esa entrada, y ahí nos conformamos de manera precaria y muy primaria la primera línea. Al siguiente día vimos que nuevamente llegaba la tanqueta y que llegaban muy fácil y nos golpeaban y nos mojaban, y esos gases lacrimógenos que son tan dañinos nos chocaban. Entonces empezamos a colocar bloqueos para que la tanqueta no pudiera entrar tan fácil en las motos. Entonces atravesamos contenedores sobre la vía que comunica a Yumbo con Cali y obviamente con el resto del suroccidente, y nos quedamos ahí. A 200 metros está la estación de policía muy grande, de 5 pisos, se llama la megaestación, y desde ahí también pues nos atacaba. Pero esa fue la manera en que se conformó. Nadie lo tenía planeado, se fueron dando las cosas. Nadie quiso decir yo soy líder, sino que pues cada uno con sus capacidades y cualidades, y de pronto con sus aportes y experiencias de por ser líder social, se fueron gestionando las cosas para poder tener este privilegio, porque para mí ha sido un privilegio representar a los muchachos y ser líder de primera línea. Igual no soy el único, hay cantidad de personas con unas capacidades y cualidades increíbles. Ricardo, a medida que ha pasado el tiempo, la primera línea se ha convertido en algo muy emblemático de esas demandas que está pidiendo el pueblo colombiano. ¿Ustedes han tomado esa conciencia de cuáles son las deficiencias y cuáles son esas demandas que tiene el pueblo colombiano y por el cual ustedes como primera línea siguen ahí en la lucha y frenteando pues ese ataque del gobierno colombiano, que ha sido, como lo decía Chema a la presentación, es una dictadura? Se ha convertido en una dictadura. Entonces, en ese momento, ¿cuáles son como esas motivaciones que hace que primera línea siga tan vigente al frente de esta lucha? Bueno, en un comienzo no dimensionamos, pero alcanzamos ya en ese momento a ver cómo el pueblo se ha despertado. Nos quitaron tantas cosas que nos quitaron el miedo. Y al ser nosotros parte del mismo pueblo, trabajadores, padres de familia, ciudadanos que pagan agua, luz, impuestos, todo, lo que estamos pidiendo primero que todo es que se respeten los derechos humanos del pueblo colombiano, porque no está pasando eso. Segundo, estamos pidiendo un sueldo digno, estamos pidiendo también una salud digna, un sistema pensional que se ajuste a la realidad del país. Estamos pidiendo que se dignifique las personas, que tengan en cuenta a los habitantes de la calle, que también son parte de la primera línea, porque nosotros los recibimos, los acogemos, nosotros no despreciamos a nadie. Y estamos muy interesados, pero muy interesados, en que nos tengan en cuenta como actores activos de la transformación del nuevo poder en Colombia. Y eso hace parte pues también de un segmento político. Queremos ser partes activos. Y la prioridad también es que se acabe la corrupción. Queremos ser parte de la garantía que se acabe la corrupción. En algo como tan sencillo, que siempre nos incomoda, que son los procesos electorales. Sale uno y sale el que pone el líder. Sí, retomando lo que estabas diciendo, entonces yo te preguntaría, o vos preguntaría, los diferentes colectivos, digamos, no partidistas, que me imagino que hay más, digamos, dentro de la línea esta que hablamos al inicio, al presentarnos como activistas, que normalmente el término activista lo que representa es una lucha libre, lucha libre, nunca mejor dicho, contra los diferentes tentáculos que el sistema
capitalista democrático nos ha ido imponiendo. De alguna manera, mi pregunta sería un poco, ¿qué tipo de, o cómo os organizáis ahí, cómo los colectivos más no gubernamentales se interrelacionan para generar una lucha pacífica, pero al mismo tiempo contundente contra el fascismo, ¿no? Bueno, yo le agregaría eso que obviamente a partir de este estallido social que empezó el 28 de abril y que permitió esta conformación de la primera línea, se ha ido sumando también muchas iniciativas ciudadanas, muchos colectivos, y me parece que eso ha fortalecido, Ricardo, esa primera línea, que hoy en día, incluso Chema, se está viendo la primera línea como una posibilidad política, pero sería bueno que tú nos contaras cómo ha sido esa evolución en donde se han ido sumando cada día más iniciativas, colectivos, movimientos a la primera línea. Bueno, es una pregunta muy importante y sí aprovecho la oportunidad para decirles que se generó o se creó a raíz de la necesidad una primera línea jurídica. Aparte hay grupos de derechos humanos y derechos y la parte legal, por ejemplo, realizaron la extracción mía y de mi familia. Ellos han ido capacitando a los muchachos indiferentes en Cali aproximadamente unos 26 puntos y la idea es motivarlos para que cada uno de ellos vaya desarrollando sus equipos, sus colectivos, sus iniciativas políticas. En Sameco, en Cali, tenemos un compañero, Óscar Caballero, con su equipo están trabajando, están ya pensando en salir para el Senado, para la Cámara. Ellos se han capacitado, han estado muy, pero muy atentos a querer recibir toda la capacitación para poder desarrollar este empoderamiento que está enmarcado en la paz para poder, digamos, seguir el siguiente paso, que es tener una parte activa en la ciudadanía colombiana, en la política. Tenemos en el paso del comercio también, ellos están muy inclinados a desarrollar ese marco político y también ambiental, que es algo espectacular. En la estancia donde yo vengo, hay dos colectivos también que están trabajando con ollas comunitarias, que están trabajando también con su parte para ser parte de las asambleas del barrio, de la juntación comunal, y eso demuestra que no somos bandidos, demuestra que somos ciudadanos colombianos con la mente puesta en la paz, queriendo desarrollar y potencializar personas que la sociedad los había hecho a un lado. Esa es la realidad. Estamos en contra de la politiquería, no queremos sumarnos a la politiquería que durante más de 70 años nos ha estado afectando. Y en estos 20, la politiquería desafortunadamente se ha mezclado con el narcotráfico y se ha mezclado con grupos paramilitares. Entonces estamos en contra de eso. Queremos que a partir de este marco del paro se empiece a generar nuevos movimientos transparentes, porque esa es la primera orden es transparencia. No queremos contagiarnos de mafia, no creo ni narcotráfico, ni grupos paramilitares, no. Entonces, sabemos que esto no es de 2-3 días, sabemos que esto es un trasegar muy importante, pero en el que estamos confiados en que lo vamos a hacer bien. Nuestras próximas generaciones van a poder estar orgullosos de hablar de política, porque si miras las redes sociales, nos da pena decir los políticos siempre están involucrados en, no todos, pero si están involucrados en la narcopolítica, en la parapolítica, en la guerrilla política, la corrupción por todos lados, la fiscalía defendiendo a los políticos que ya se ven cogidos y simplemente la fiscalía los esconde bajo una figura como Luis Uribe o lo han hecho sus descendientes. Entonces no queremos eso, queremos una nueva generación que trascienda y genere confianza al pueblo, que no solamente estemos orgullosos de los deportistas colombianos o como los artistas, sino también que se estén gestando políticos que transmitan esa claridad. Uy, Chema, yo creo que es bueno contarle a los televidentes que Colombia lleva
de verdad como 60 años de un sistema que ha sido muy lesivo a los intereses de los colombianos. Es un sistema que en estos momentos ya se ha vuelto viciado, ya se ha vuelto un sistema demasiado corrupto, y yo creo que ese es uno de los valores y que podemos destacar de este movimiento que ha sido gestado por jóvenes. Eso me parece que es bien importante, es esa nueva generación de colombianos conscientes y pensantes en un mejor futuro para el país. Entonces, me parece que hay que destacar el trabajo que ha hecho la primera línea, porque lo que nosotros queremos es eso, una renovación, como lo dice él, una renovación de la política. Hay ya espacios en que no cabe una corrupción más, definitivamente. Se ha hablado de la posibilidad, a partir de ahí, de que la primera línea se convierta en un sujeto político. ¿Cómo ven ustedes eso, Ricardo? Bueno, esa es la idea, más adelante ya tener personería jurídica. Desafortunadamente la maquinaria en Colombia no lo ha permitido. Hay un sector político que lleva años de trascendencia y no ha podido tener la personería jurídica. No estoy autorizado para dar el nombre, por respeto a ellos no lo digo, pero pues duele. Sí. Al ser la oposición de este gobierno paramilitar. Pero ese es el sueño de nosotros, seguir, estamos trabajando, sabemos que contamos con la población. Y pues quería resaltar que no solamente es en Cali 26 puntos, PR es un punto muy fuerte que está trabajando, los admiro. La entrada, la salida hacia el mar también, en Zarzal. Y aprovecho para tristemente comentarles que la policía tomó a 8 compañeros con los que yo estaba trabajando, universitarios en Barranquilla, yo desde aquí los estaba motivando. Tenían una muy buena intención de paz, construir ellos sus proyectos, y los arrestaron, los intimidaron, los tienen amenazados, y ellos ahora tristemente tienen miedo de empezar con esa iniciativa. Mi pregunta es, ¿por qué los quieren callar? Creería yo que es el miedo que tiene a que esta generación, que ya se despertó, levante el resto del pueblo y les acabe el negocio. Porque lo que hicieron en la estancia fue algo muy, muy triste. Nosotros bloqueamos la salida de 1.750 millones de pesos diarios en combustible para el sur del país, para el suroccidente colombiano. Y de esos, un porcentaje muy alto iba para la fabricación de sustancias psicoactivas, el negocio. Y ya sabemos por noticias quiénes son los dueños del negocio, quiénes tienen avionetas que se caen en Providencia con cargamento de coca, quiénes tienen sus suegros en la cárcel por narcotráfico. Pues la idea es no dar nombres, pero ya la gente sabe a qué nos referimos, y por eso es que están tan incómodos con nosotros de primera línea, porque nunca vandalizamos y sí infiltraron personas para generar esos actos violentos. Bueno, como vemos, la situación es bastante complicada. En este momento el gobierno sigue siendo sordo ante los reclamos de todos estos sectores sociales que se han levantado y que se ha dado en llamar este estallido social. Porque no es un estallido social que haya aparecido 2 meses o un año antes de ese. Es un suma y sigue. Exacto. Ha sido una acumulación de necesidades no resueltas del pueblo colombiano. El pueblo tiene necesidades en salud, educación, servicios básicos, vivienda. Una cosa es de pronto contarlo y otra es vivirlo. Y yo creo que ese ha sido como algo que nos permite entender que este estallido social va a ser hasta que realmente el pueblo colombiano vea restablecidos
si no todos, pero al menos esos derechos fundamentales que tiene cualquier ser humano. Entonces, a mí me gusta lo que nos estás contando, Ricardo, porque es la experiencia de viva voz, porque tú lo has vivido, sabes cuáles son esas necesidades que tiene el pueblo. En caso de que la primera línea se convierta como en ese sujeto político, ¿cuáles serían como las solicitudes más importantes que tendrían como consignas o para seguir en esa lucha? La principal consigna es un cambio en el sistema estatal para borrar la corrupción, crear unos filtros verdaderamente efectivos para que la corrupción se acabe, que los servidores públicos entiendan que no son dioses, que no tienen por qué estar sacándole plata del bolsillo a los contribuyentes porque para eso reciben un salario. Cuando hablo de servidores públicos me refiero también a la Policía Nacional y al Ejército. Soy muy enfático en que se tiene que reparar las víctimas que han surgido en este marco de violencia. Más de 200 desaparecidos, solamente aparecen pedazos de cuerpo en el río Cauca, que se han evidenciado por diferentes medios. Más de 80 muertes, 31 mujeres muertas en Cauca y Nariño. Y lo triste es que los colombianos no lo saben, no lo investigan. Y es una realidad que está golpeando. Son personas que tienen familia, esas familias los están llorando y merecen una reparación. Eso hace parte de nuestros pensamientos. Y fortalecer un sistema de educación, un sistema cultural que permita que nuestra identidad indígena y afro no se pierda. Para nosotros es muy importante y por eso nosotros estamos invitando a las comunidades afro y a las comunidades indígenas para que también se nos unan, porque son parte importante en el desarrollo de nuestro país. Nosotros no queremos ser el país más rico en dinero. Queremos ser el país que ha sabido valorar mejor algo que es tan preciado como la identidad. Porque el ser indígena, el ser afro, hace parte de nuestra identidad. Bien, yo ahora para ir un poco ya cerrando, creo que lo que habéis dicho es contundente. Bueno, yo os quería preguntar así, un poco para cerrar el coloquio, ¿cómo recibís vosotros o cómo veis o cómo, hacia dónde creéis que puede ir el trabajo internacional? Porque habéis gente que estáis yendo a diferentes... Claro que tenéis que huir de ahí, entonces os intentáis organizar también desde aquí, con diferentes colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo veis? Porque yo además yo creo, añado un poquito, yo creo que ahora mismo Colombia es muy fuerte, evidentemente, pero bueno, hay una situación global de dictadura global, diferente según el sitio y según el lugar. Yo creo que en todo lo que es América del Sur en general es donde están dando ahora mismo más caña, siempre suele ser la carne de cañón de cultivo del sistema capitalista global, y África y Asia, pero bueno, estamos ahí ahora. Entonces, de alguna manera, vosotros que habéis venido aquí, que habéis cruzado el charco, que estáis en la Europa imperial, ¿no? Porque esto es más que imperial, y que ahora estamos en una situación, o sea, no, evidentemente no es igual, pero también estamos en una corte radical de las libertades, de todo, con un contexto que no vamos a entrar en ello ahora, pero que de alguna manera está reproduciendo, porque bueno, no os va a dejar salir de allí, no podremos ir allí, no, nadie se puede mover demasiado, ¿no? Pues es lo que nos viene. Entonces, centrándome, vosotros en Europa en general, o aquí en Cataluña porque estáis aquí, ¿estáis recibiendo, estáis viendo una respuesta de algunos o de colectivos que están en la misma línea? Porque claro, al final las masas son todas iguales en todas partes, porque por eso el poder tiene ese sistema.
los que somos activistas es porque, sabemos que lo que es la masa, lo que vamos a intentar es convencer a la masa para que... Que la política es una sola. Exacto, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé, un poco esta experiencia, ¿cómo estáis recibiendo aquí la acogida de gentes que tenemos conciencia de lo que está pasando en vuestra tierra y qué podemos hacer también para consolidar una lucha común global, ¿no? Porque yo pongo ese punto y hago ese punto porque estamos hablando entre activistas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo lo veis? ¿Qué creéis que podemos hacer entre todas, ¿no? en esta lucha, luego en concreto en vuestro lugar, ¿no? Bueno, Chema, esas son las preguntas muy interesantes. Y bueno, yo tengo muy claro y lo he hecho saber, que yo no vine de paseo, ni me vine a esconder. Con mucho respeto, quiero ser la voz de los que el gobierno ya cayó, quiero ser la voz de los que están proclamando la paz en las primeras líneas. Y basado en eso, pues he sido muy bien recibido aquí por los colectivos, la colombianidad me ha recibido muy bien, han abierto sus micrófonos, también te doy las gracias por abrir micrófonos aquí. Ya estuve en el Parlamento catalán, tuve el privilegio de solicitarles a ellos que por favor estudiaran firmemente la posibilidad de supervisar, de ser garantes del sistema de elecciones allá en Colombia, porque es la vergüenza que se roben los votos, que los muertos se levanten a votar. No hay garantía. No hay garantías. Para las próximas elecciones. Entonces, nosotros estamos, primero, pidiendo garantías para el proceso electoral, que no solamente sea la comunidad catalana, sino que en diferentes partes del mundo envíen personas insobornables para que sean garantes. Dos, que por favor, el gobierno español, israelí, alemán, no le vendan más armas, Estados Unidos, Irlanda, no le vendan más armas a Colombia, porque con esas armas están matando a la población civil. Es triste. Ese dinero, yo sé que hay unos convenios y que a los países les importa el dinero, pero también les tienen que importar las vidas humanas que se están perdiendo en nuestro país. Entonces nosotros queremos, por favor, que no le vendan más armas, más munición a Colombia. Tres, hay unos tratados, dentro de esos tratados, Colombia recibe un dinero, se beneficia de un dinero, pero a causa de, para eso debe cumplir unas normas, de esas está respetar o cumplir las recomendaciones de la CIDH. En estos momentos Colombia, con esos documentos, esas 44 recomendaciones, me disculpa la expresión, se está limpiando los mocos. No le está dando la importancia necesaria a esas recomendaciones. Y siguen agrediendo, siguen arremetiendo, siguen enfermando mentalmente a nuestros jóvenes, a nuestro pueblo, arremetiéndolos para que les dé miedo expresar su inconformidad. Se están inventando falsos positivos, tenemos pruebas contundentes de eso. Y hay equipos jurídicos trabajando acá, en el exterior y allá en Colombia, pero tristemente la fiscalía no hace nada. Entonces, eso es lo que básicamente, no solo mi persona, sino todo el colectivo, hay gente en Alemania con la que estamos en contacto, unas personas muy importantes en Londres, en Estados Unidos, en Australia, en Francia, en Suiza, también trabajando en eso. Entonces, estamos trabajando en eso y queremos decirle a nuestro amado pueblo colombiano que no están solos, que desde acá estamos trabajando muy seriamente comprometidos en la paz, estamos comprometidos para que ustedes reciban no un regalo, sino lo que se merecen, porque hemos nacido en un país muy rico, en un país en el cual la libertad de expresión es controlada y manipulada, donde no ven con buenos ojos que sus hijos tengan derecho a una educación justa para que no abran los ojos. Entonces, sigan confiando, por favor, en la paz, sigan confiando, creyendo firmemente en que nuestra cultura, nuestra paz, nuestras vidas, nuestros recursos, la verdad lo merecen ustedes.
Pues muy cierto lo que acabas de decir, Ricardo, y yo quiero reafirmar esa manera como, por ejemplo, por parte del Parlamento catalán se ha empezado a dar una solidaridad con el pueblo colombiano, y a ti tenemos que agradecerte que nos hayas prestado esta posibilidad de contarle al mundo lo que está ocurriendo en Colombia, porque es bastante grave que los medios que están al servicio del establecimiento actual no lo quieran contar o no lo cuenten por temor, porque están cooptados por un gobierno, es diferente. Pero aquí estamos para contarle al mundo lo que está ocurriendo en realidad en Colombia. Y es muy importante esa solidaridad que cada uno de los que están, los que viven aquí en este continente, nos puedan brindar la solidaridad, el respaldo, el que se diga que entienden el momento por el que está atravesando Colombia, que le exijan al gobierno respetar los derechos fundamentales. Es muy importante, y muchísimas gracias a todos los espacios a donde hemos llegado que han escuchado nuestro mensaje. Por eso, de verdad, te reitero los agradecimientos a ti y a todo el equipo de producción de La Mosca TV. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros por estar aquí. Ha sido un gusto poder daros el micro, o sea, la voz, poderos poneros la imagen, porque nuestro trabajo en La Mosca Televisión es ese, dar la voz y la imagen de los que no tienen voz ni imagen, o que no les permiten llegar su voz y su imagen al mundo. Ha sido un gusto, ya os reitero, poder participar en este mini coloquio sobre la situación tan dura y que está viviendo ahora Colombia, y sobre todo muchas gracias, Ricardo, Lija, por habernos abierto un poquito más los ojos y los oídos para que llegue aquí al corazón, y entre todas, pues bueno, veamos de darle la vuelta a todo este mundo capitalista y voraz que nos quiere sí, degollar a todas. Sí. Bien, muchas gracias por estar aquí, vale, y por vuestras palabras. Això ha sigut una nova entrevista aquí a La Mosca Televisió. Ja sabeu, pues podeu seguir per la web lamosca.tv, que tenim el streaming en directe, l'aplicació de mòbil, el YouTube La Mosca Televisió, Twitter, Facebook, tots els mitjans on podreu gaudir de totes aquelles històries que des de La Mosca us transmitim, perquè moveu una miqueta el cap també, penseu, sentiu el bategar del vostre cor i avancem una mica amb aquesta revolució permanent que tenim que tindre totes les persones que tenim sentit comú, amor i drets per la vida. Fins aquí una nova entrevista. Moltes gràcies per estar aquí. Ja sabeu, La Mosca Televisió, sintonitza'ns.